Buenas noches. Estamos en cancha de Sportivo Italiano en este día miércoles 4 de septiembre. Se va a jugar hoy el partido que se suspendió la noche del 13 de agosto, que era martes, porque se cayó de la platea un directivo del club local. Italiano y Deportivo Merlo van a jugar 45 minutos. Y Pasión en Ascenso, como siempre, va a estar presente aquí, rumbo a las cabinas. El espectáculo del fútbol está por comenzar. Vas a vivir el primer tiempo de Sportivo Italiano, Deportivo Merlo, con los relatos de Fernando Castillo Díaz y todo el equipo de Pasión en Ascenso. Ha comenzado nomás el partido, el primer mini tiempo ya está en marcha, señores, rápidamente. La pelota viene para Rodrigo Sánchez, hay falta, tiro libre para Deportivo Merlo. Completamos el banco de los suplentes del Depo. Servicio mecánico Ahumada Motorsport, 9 de julio, 781 Merlo. Del 2 al 18, Baclini, Fabio Segovia, Velasco, Díaz, Luis Acuña, Lautaro Zárate y Juan Carlos El Tata Lescano. La tiene Italiano, va saliendo en el arranque del primer mini tiempo, largo pelotazo enviado por el número 8, Francisco Solé. La pelota se va perdiendo por línea de costado. Será lateral para Deportivo Merlo. En el costado izquierdo lo tiene que hacer Roberto Floris. Jorge Ciancianuso Seguros, Avenida Constitución 578 Merlo, teléfono 485-6180. Aquí viene el tacazo, la pelota contra campo de Merlo, viene cerrando Peláez. Peláez que revienta la pelota para adelante, ahí va a buscar la Bregu, a ver si Merlo sale con todo a buscar en el corto tiempo que tenemos de partido hoy. La pelota viene para Rodrigo Sánchez. Sánchez hace larga la pelota contra la izquierda para Celser, quiere acelerar, quiere meterse contra el área, le rechaza contra el cuerpo, la pelota le quedó a Ojeda, la busca Sánchez, mete para devolver la pelota a Eric Larretape, entregando contra la izquierda, aquí va el número 7, López, lo venían agarrando, tiro libre. Ese pensar se me había cambiado, ¿no? Porque ya la formación marcaba otra cosa. Atención que va Italiano, que solo está el siguiente. Llegó para definir, tiró, tapó Turci contra Nicolás López. Una gran escapada de López, lo dejó desairado a Despósito, le ganó a Pajón en velocidad. Y cuando entraba al área, es cierto, se iba quedando sin ángulo, definió sin mucha fuerza. Atrapó bien igualmente Federico Turci. Porque el palo no saltó a nadie, le cayó a Celser, la levantó Celser, demasiado pasada. Arco para Italiano cuando jugamos 21 del primer mini tiempo. Tengo algunos saludos. Saludos de Gustavo Silveira para Gustavo Bonino. Entra Sánchez, que fabricó recién la acción. Batito Floris. Entra Peláez, que quiere más. Está Segovia, vino el centro, lo movieron a Segovia. Va el cabezazo de Peláez. La saca Italiano y quiere meter la contra. Balón para Ortiz. Surge para marcar Despósito. Mal rechazo, digo, de Leo Domínguez. La volcaron toda a la derecha para Abregú. Acá está la bruja. Abregú jugó la pelota al medio para que la tenga Estraquia, que se venía cayendo.
contra la marcación de un par de hombres de Italiano que lo doblaban. Terminó perdiendo la pelota en el lateral. Hay saque de manos para Deportivo Merlo, mirando el área de Italiano. Lubricantes Merlo, cambio de aceite y filtro con Foz Avellaneda 694. 23 tengo ya. Viene la pelota arriba, entra Sánchez, mata en el pecho, le quedó a la Bruja, tiraba Bregu con un hombre encima, Seltzer que auxilia, pero manda la pelota por línea de fondo, Stis viene por el segundo palo, sale Tursi, chocó, gol de Italiano. Gol de Sportivo Italiano. Gol de Sportivo Italiano, qué mal salió Tursi. Quedó golpeado, pero creo yo que se terminó chocando con un compañero y Galarza, Enzo Galarza, es el que se lleva los abrazos por ser el último en empujarla. Tursi salió a golpear, salió a chocar arriba, terminó chocando con un defensor, al parecer queda tendido el arquero de Merlo, el árbitro no cobró nada. Galarza la empujó de frente, el número 11, Enzo Galarza, y en este mini partido, a los 5 minutos del segundo tiempo, Italiano se encuentra en ventaja. Italiano 1, Deportivo Merlo 0. Para aguantar, ¿no? Bueno, es el show del cambio ahí abajo. Italiano va a hacer uno más para hacer más tiempo todavía. Quedan 17, o van 17. Se va a venir el 14. ¿Quién es el 14 de Italiano? El 14 de Italiano es un ex conocido nuestro, es Luciano Nebot. Muy bien, Nebot se va a venir a la cancha en Italiano. Cuando lo autorice el árbitro, vendrá el lateral por la derecha para Deportivo Merlo. Va la pelota de Motroni. Motroni tiró hacia adelante buscándolo a Zárate. La pelota le rebotó, se fue de la cancha. Es para Italiano y ahora sí va la variante. El golpe que le tiró a Nico Strach, por eso cobró la infracción y lo molestó. Pero vamos a ver ahora esta pelota. Javi se le va eso también de las manos. Tiro libre. A ver cómo la trabaja Merlo, señores. Es una de las últimas que le van a quedar al Depo. La tiene que aprovechar. Tiene que exprimir esta jugada a pleno. Tiro libre. Atención. Le pega la Bruja a Bregu. Están todos. No, o sea, me parece cabezazo. Sí, pero. No se dieron cuenta, Merlo. En el primer momento estaban. No sé qué jugada preparada es esa. Si se ponen todos. A una cabeza, diría yo. Pero bueno. Como porque se para muy en línea. Sí. Italiano y permite que se pongan en función al ataque como la jugada anterior. Esta sí es la última. Van 25-20. Vamos hasta el 26. Zárate tiene ganas de pegarle. A ver Lautaro Zárate cómo patea. Los tiros libres. Atenti con Lautaro. A ver si le pega como lo hace Mauro, ¿no? Allí va Lautaro Zárate a colocar. Pegó en la barrera, le rebotó largo. Y se va Italiano para el segundo. La tiene el 8, escapa por allá. Toda velocidad, Solé para el gol. Quedó con Tursi, Solé. ¡Tursi! La saca Bregu, quedó ahí nomás. Está Coassini. Coassini para darle, Coassini aguantando. La empaló Coassini, Solé, gol. Gol de Italiano, lo hizo Francisco Solé, que se comió primero un gol bárbaro. Después Coassini la guapeó, la empaló. Y Solé, solito, de cabeza la empujó para poner el segundo y liquidar la historia. Italiano 2, Deportivo Merlo nada. Ali se había ido, pero de acá estamos muy lejos. Terminó cabeceando, fue puesto. Primero